Esto fue parte del concierto gratuito que brindó la Orquesta Sinfónica Nacional en el gimnasio del Polideportivo en San Isidro de El General. En el cantón se cerró el Tour Sinfónico Brunca, que se realizó durante esta semana en la zona sur como parte de la gira del presidente Rodrigo Chávez. Ha sido una hermosa experiencia compartir con públicos que no habíamos visto antes, retornar con públicos a donde habíamos estado anteriormente, pero sobre todo el recorrido, ¿verdad?, tan extenso que hemos hecho. Ha sido una combinación de factores, porque además de la Orquesta Sinfónica Nacional, los dos primeros días tuvimos al Coro Sinfónico Nacional, que por primera vez coro y orquesta se presentaron aquí en Golfito, en Pueblo Nuevo de Cot. Y eso, ¿verdad?, es un hecho histórico porque nunca lo habíamos hecho. Pero aparte de eso, el ensamble de percusión Costa Rica UNED, con músicos de la Sinfónica Nacional, ha estado visitando centros educativos, lo cual ha sido también de un hermosísimo impacto. Y la Orquesta Sinfónica Nacional también estuvo anoche en San Vito de Cotobruz y hoy nos toca el cierre aquí en esta hermosa ciudad. Y agradecer a las autoridades locales y a los patrocinadores que se han apuntado a hacer posible este maravilloso evento. Estamos muy contentos de participar en este Tour Sinfónico Brunca. Como centro de producción artística y cultural, nosotros hemos trabajado pues para que salga este tour, para poder realizar todas las actividades, ¿verdad?, que ya son 7 conciertos, entre esos el Consejo de Gobierno que se realizó en Pueblo Nuevo de Coto. Entonces estamos muy felices. Son 80 músicos los que trae la Orquesta Sinfónica Nacional completa, ¿verdad?, y ellos tienen una serie de canciones que van interpretando y el director de la orquesta hace una explicación de cada una de esas canciones y siempre las presenta para que el público pueda observar. Algunas son bastante extensas, algunas son más cortas, pero verdaderamente es un espectáculo que yo sé que van a disfrutar. Unas 1.500 personas llegaron a disfrutar de la presentación. Sí, desde el año 71 yo atendía en San José de la Sinfónica y siempre ando atrás de ello donde toca, y es un privilegio tenerlos aquí hoy. Le felicito por esto, porque hay gente de campo que no conozca la Sinfónica. Y un espectáculo completamente gratuito tras de eso, ¿verdad? Sí, de feria, es gratuito. Pero aún hay mucha gente que no aprecia. Prefieren pagar 100.000 a ver un Bad Bunny. Pero decía su esposa que usted también le gusta mucho apreciar la música clásica y hasta tiene un estudio. Sí, yo tengo un cuarto de música audiófilo con la acústica y todo, que no es como en la vida real, pero es muy cerca y disfruto mucho. Sabe, le digo yo a mi amiga que nos sentimos como importantes porque sin querer queriendo nos tocó acá en la primera fila. Y muy contentas porque es una oportunidad que no se da cada rato, ¿verdad?, y que hay que aprovecharla. Bueno, bellísimo participar y más en el cierre del tour que están haciendo. Exactamente, claro que sí, fue una bendición, la verdad, que lograr este momento de ellos, ¿verdad?, y para nosotros es importantísimo, muy lindo, sí. Ah, esto es algo que casi nunca se puede ver, entonces hay que aprovechar la oportunidad. ¿Ya ha participado en otros conciertos? ¿Ha escuchado a la orquesta? Sí, la he escuchado, pero por televisión, nada más. ¿Es la primera vez que la ve en vivo? En vivo es la primera vez. Bueno, me imagino entonces la emoción. Ah, estoy súper feliz de estar aquí. Esta actividad se logró además por el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón. Durante una hora la población se deleitó con el espectáculo que dieron los 80 músicos.